El candidato gobernador Omar Perotti recién decía de que el 20% de las exportaciones del país salen por los puertos de San Lorenzo y su zona. Entonces creo que eso marca la importancia de la ciudad de San Lorenzo en el ámbito nacional, ¿no? Con Omar Perotti, con Hermes Juárez, con el senador Armando Traferri, con el equipo técnico, con Hugo Bruscaglia, con Gustavo Nonis, y bueno, con Omar Perotti, que creemos que es la persona más indicada para gobernar la provincia de Santa Fe. Nos sentimos orgullosos de tener un candidato a gobernador como es Omar Perotti, ¿no? Leonardo Raimundo ganó por primera vez en el año 2005, 2 años después, en el 2007, fue intendente. Con este resultado, es después de 10 años la primera vez que pierde una elección Leonardo Raimundo, en la categoría legislativa, pero derrota al fin. Entonces, creo que la lectura que nosotros hacemos es que la gente quiere un consejo que controle. Nosotros basamos nuestra campaña electoral en las PASO y estamos haciendo lo mismo en este tránsito al camino para las generales, en la propuesta. Nosotros somos los candidatos de la propuesta. Nosotros somos los candidatos de todos los sonorensinos. Por ahí algunos justicialistas se nos ponen molestos con esta frase, pero en verdad uno quiere llegar al consejo para ser el concejal de los peronistas, de los radicales, de los socialistas, de los comunistas, de los independientes, de los extrapartidarios, de los independientes. En verdad, uno la remera que se va a poner el 10 de diciembre cuando le toque legislar en el Consejo Municipal de San Lorenzo es la de todos los sanlorencinos. Y creo que, bueno, hemos basado, en función de eso, basamos nuestra campaña electoral en las PASO, y eso va a ser lo que también vamos a avanzar y en la profundización en este transcurso de estas semanas que nos acercamos al 14 de junio en cuanto a la propuesta nuestra para el 14 de junio.